Entonces está en la fosa nasal derecha, buscaba en el otro lado, no hay riñón, ¿no? Seguimos bajando, este es el ureter lumbar, ¿no? Aquí tampoco lo vemos el ureter, seguimos bajando, este es el ureter ilíaco, aquí bueno, en lugar del ureter ilíaco vemos unas cavidades, ¿no? Con contraste. Es un pequeño riñón ectópico que está fuera del crítico, está fuera del sitio, se llama ectópico. Se llama ectópico. Si está en el mismo lado es directo, si está en el otro lado es ectópico cruzado. Es una ectopia entonces directa. O sea, doctor, ¿puede haber un riñón en el mismo lado, los dos? Claro, claro, sí, este puede estar acá, puede estar en el tórax, en los dos lados. Es una relación congénita. Entonces, ectopia, entonces, en este caso es directa, está, estamos aquí, y aparte de eso hay más rotación. Normalmente, el riñón, la pelvis renal mira hacia la línea media. Acá debería estar acá la pelvis, ¿no? Pero no, la pelvis está mirando hacia afuera. Es decir, mal rotación. ¿Qué condiciona la mal rotación? Estenosis de la unión pelvio-ureteral. Es de la unión pelvio-ureteral, si está rotado generalmente, origina una estenosis, acá se tuerce el riñón ahí y se estrecha. Entonces, aquí hay una estenosis de la unión pelvio-ureteral y un poquito dilatada las cavidades. Luego acá viene de parte del ureter ilíaco, el ureter pelviano, viene de nuestra vejiga. Entonces, el estudio sistemático, igual comparar papila por papila, cáliz menor, cáliz mayor, pelvis, unión pelviureteral, ureter, comparar los dos lados, ureter lumbar, ureter ilíaco, ureter pelviano, ¿no? Aproximadamente iguales, son simétricos. Pues bajamos a la vejiga. ¿Qué otras malformaciones congénitas generales tenemos? En cualquier orden, ya hemos dicho eso. Agenesia. Debemos empezar acá. Agenesia cuando falta un riñón. No hay riñón. Es una vez que no encontramos un riñón en toda la vida, no se visualiza el riñón, sospecha de agenesia. Puede ser ectopia, hemos visto mal rotación cuando está mal rotado. Quistes, igual que en el hígado, puede ser uno, dos, tres, varios quistes. Y las fusiones, ¿sabes? A veces riñones se unen, entonces se llama fusión, están unidos. Puede ser el riñón en herradura, el riñón en L, vamos a ver eso. Ah, ya, pasa, para adelante, júntala nada más, por favor, la puerta. Claro, es la fusión de los poros inferiores, que es el riñón en herradura. ¿Qué consiste el riñón en herradura? Que los dos riñones, tienen alterado el eje longitudinal. El eje longitudinal del riñón, normalmente este eje longitudinal va de adentro hacia afuera y de arriba hacia abajo. Este eje longitudinal va de arriba hacia abajo y de fuera hacia adentro. O sea, de la zona externa hacia la línea media, los dos. Entonces, ¿qué pasa? Se unen los poros inferiores y tienen una fusión. Acá no se ve. Esta es una urografía, un examen antiguo que ya no se hace un broten, sino una tomografía con o sin contraste y vamos a ver las alteraciones, ¿no? La riñón en herradura, alteraron sus ejes longitudinales, juntaron los poros, fusionaron los poros, están unidos los poros. Es que vamos a encontrar, bueno, aparte hay una rotación también, la pelvis está mirando adelante o hacia atrás, y eso origina estenosis de la unión pelvio-ureteral y dilatación, ¿no? Entonces, es un riñón en herradura que va a llegar varias cositas. Vale, entonces aquí la tomografía, vemos cómo se unen los polos inferiores, hay fusión de los polos inferiores. ¿Esto qué cosa es? La aorta. La aorta está fusionada. Entonces, es fácil de ver con la ecografía, con la tomografía. Claro, la radiografía es un poquito difícil, pero aquí vemos fácilmente, ¿no? Aquí está un poquito dilatado porque origina mal rotación del riñón también. ¿Comprendido? Entonces, riñón en herradura, entonces malformaciones congénitas, siempre adelante, agenesia, hipoplasia, hiperplasia, fusiones, malrotaciones, ectopias, ¿no? Directas, si está abajo, al mismo lado, arriba, en el mismo lado, puede estar en el tórax, ¿sabes? El caso que está en el tórax, ¿no? Y las fusiones, si puede ser riñón que tiene herradura, a veces en L, el riñón está acá, el está así, está en una L. A veces en retorta, los dos están metidos en la pelvis menor. Es más raro, ¿no? Pero esto es lo más frecuente, riñón en herradura. Enfermedades quísticas, igual que en cualquier órgano. Puede haber un quiste, puede haber un montón de quistes. El quiste, bueno, la técnica ideal para verlo, bueno, es la ecografía, la más sencilla, la más simple, ¿no? Después la tomografía, la resonancia, todos ahí también ven, pero el, co-
costo económico es mucho más alto. Antes teníamos esto nada más cuando había la orografía, veíamos de todas las cavidades y había una radio pasada acá que llamaba la atención porque elongaba el cálices mayor, deformaba el cálices menor y tenía un borde más o menos definido. Suponíamos que era un quiste, ¿no? Y tienes que demostrarlo. Pues, ¿qué hacíamos antes? Teníamos que meter un catéter y dar contraste y recién veíamos que era un quiste porque estaba pobremente vascularizado. El pobre paciente, para demostrar un quiste, todo lo que le hacíamos, ¿no? Tenía que internarse, tenía que pulsarle la femoral, meterle un catéter, darle contraste, todo eso. Todo eso ha cambiado con la tecnología moderna. Te pone el transductor y ya está viendo todo el riñón, ¿no? ¿Qué corte será este del riñón? Coronal, axial, sagital. Coronal. Coronal, ¿no? Se lo ponemos acá generalmente, entonces tenemos un corte coronal. Este es el polo superior, este es el polo inferior acá, esta es la cápsula renal, el espacio perirrenal y pararrenal tan chiquititos acá, la cortical, la medular, seno renal, ¿no? Entonces aquí vemos, esta es una imagen, hiperrefringente o anecoica. Anecoica. ¿No? O sea, de anecoica homogénea, líquida. Tiene una cápsula periférica. Abajo hay un refuerzo. Entonces, todos los quistes tienen la misma característica, generalmente circulares u ovales, una cápsula periférica contenida con el negativo homogéneo y refuerzo posterior. El refuerzo posterior es este brillo que está detrás de los líquidos, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los ultrasonidos pasan, no se detienen acá, entonces dan más brillo a la parte posterior. Brillo posterior, es el refuerzo posterior, le dicen, ¿no? Entonces, puede ver un quiste, dos quistes, todos los quistes que usted quiera, puede ver con esto fácilmente, ¿no? Aquí tiene un quiste tabicado, ¿no? Uh-huh. Así apareció el quiste y va a seguir así. Entonces, ¿qué hacemos? Lo controlamos cada cierto tiempo. A veces nace con los quistes o a veces el anciano o la anciana aparece con la edad. Después de los 50, 60 años, casi todos hacen quistes. No molesta hasta que no pase, bueno, los 10 centímetros, ya empieza a doler porque ya comprime la formación, ¿no? El peligro es que se puede infectar, se puede romper, ¿no? Entonces, puede sangrar dentro del mismo quiste, entonces el peligro puede sangrar de fuera del quiste. Pero después puede estar atacando su quiste todo el tiempo que quiera. La tomografía ya es un lujo, pues, para demostrar, ¿no? ¿Qué vamos a ver en la tomografía? Imagen hipodensa, ¿no? No capta contraste. ¿Por qué? Porque no tiene vaso. A lo más tener la cápsula captará un poquito cuando hay un poquito de vaso. Entonces, imagen hipodensa, comprime las formaciones anatómicas, no las invade, las deforma, no capta contrastes, hipodensa, homogénea. Entonces, quizás se controla cada cierto tiempo, ¿no? Lo estrés, el estrés, va a comprimir al hígado, va a comprimir al riñón. Y ya saben la posibilidad de que se pueda complicar. Quistes, cuando están los quistes en el seno renal, o sea, en la parte media, se llaman quistes parapiélicos. Que está acá, fuera es el quiste cortical. Entonces, parapiélico está en el seno renal y dice que es de origen linfático. Y es generalmente varios quistes. Cuando están en el seno renal, son quistes parapiélicos del sistema linfático. Puede ser uno, puede ser varios, de distinta forma, de distinto tamaño. Entonces, cuando están al medio, solamente quiste parapiélico. Está en el seno renal. ¿De qué se diferencia de la hidronefrosis? De que no sigue la papilas, ¿no? Si fuese la hidronefrosis, lo que hace la peli de grandaza y de ahí salen, ¿no?, los cables dilatados, ¿no? Parece que pues así, pero no son quistes, ¿no?, para pieles. Poliquistosis renal, cuando hay un montón de quistes, hay varios quistes, no siempre es uno solo, ¿no? La misma característica del quiste, que hay un quiste, que hay otro, hay varios quistes, ¿no? Poliquistosis, varios renal, varios. Quistes deforman el riñón, está más largo el riñón, apenas si vemos un poquito de corte medular acá, vemos el polo inferior apenas, ya se pierde toda la morfología. Aquí está comprimiendo la cápsula, está comprimiendo el hígado también, ¿no? Entonces, todo eso vemos gracias a la ecografía, no cuesta, es fácil de hacerlo, es cuestión de acostumbrarse a agarrar el tránsito, ¿no? A veces los quistes tienen tendencia a crecer, nacen con unos 10, 15 quistes, pero van aumentando. Llega un momento en que los quistes están desde el hipocondrio derecho hasta la peli menor, es un riñón raso, pues, que ya no funciona, y lo poco que queda es este tejido
displásico, que a veces funciona un poquito y elimina un poco de orina, pero a lo largo, si son los dos miembros, va a ir a la insuficiencia renal. Entonces va a tener como serias complicaciones, ¿no? Entonces, poliquistosis renal, tendencia a crecer el dolor, señor, de los quistes.